¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, sean muy bienvenidos a este nuevo programa de Winners Don't Use Guías, este programa humilde, modesto, donde repasamos un poco la historia de los videojuegos a través de la prensa escrita, de las revistas, así es. Y en este caso tenemos, vamos a presentar primero al invitado, por supuesto, como es costumbre. Digo que vale la pena en este programa, lo tenemos, pero una eminencia, un tipo que sabe muchísimo, que nos va a dar cátedra, nos va a enseñar. El señor Emilio González Moreira, de Tiempo de Videojuegos, que la está rompiendo en todos lados. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Seba? ¿Cómo andas, Jesus Christ? Todo bien, ahí estuve viendo toda la producción del programa y todos los integrantes de las diferentes áreas que componen las circunstancias. Un placer tenerte acá, Emilio, la verdad. Qué buena onda que te hayas podido sumar. Adelantamos el programa por vos porque sabemos que tenemos tu stream, que es mucho, muy importante. Así que, nada, un placer, de verdad. Muchas gracias por la invitación y siempre un gusto venir a la de videojuegos. Acá dicen que Jesús está... Buena idea del formato. Jesús está muteado, como siempre. Estos errores, a pesar de que mierda, hace, boludo, hace un año que estamos saliendo, sigue saliendo muteado. No, boludo, pero bueno. Es que se me lo desenchufo y lo enchufo y se me desconfigura toda esta verga. Ya está, listo. Bueno, vamos a contar un poquito a la gente que se está sumando, porque todavía tenemos gente nueva, porque, bueno, Emilio también es muy famoso acá, entonces queremos que no se asusten cuando vengan a nosotros. Acá lo que hacemos es repasamos revistas de videojuegos de hace 30, 20 años, o sea, década de los 90-2000, con un invitado a veces... para ir viendo qué pasó, ¿no? Si las cosas que se predecían se cumplieron. También, obviamente, disparar alguna anécdota, porque todos hemos jugado estos juegos, o no. Hay muchos que yo no he jugado, que estoy seguro que, Emilio, vos sí jugaste. Entonces, también... porque él, no, pero jugó un montón. Diciendo, gente grande, no. Cuando lo escucho en tiempo de videojuegos, digo, ah, este lo jugó, este también. Bueno, también, de hecho, cuando yo... vino hola, chicas. Dani Belvedere, Lord Alfajor en Twitter, también hablamos de juegos... El año del pedo, porque es la clásica. Hola, chicas. La revista era de los 80, ¿te acordás? Exacto, hablamos de Spectrum, exacto, y de cosas así. Y él así también nos dio clase. Dije, a ver, los voy a educar, estúpidos. Claro, aprendan un poco. Pero bueno, vamos a arrancar este programa, como siempre, contando un poquito lo que hemos estado jugando, lo que ha estado sucediendo en nuestra vida videojugabilística en estos días. Arranco yo para romper el hielo, después vamos con Emilio y cerramos con vos, Jesus Dale. Christ, porque vos último, no me importa. Bueno... Cuento rápido, yo no tengo muchas novedades. Te quiero decir, Jesús, que dejé en stand-by el Final Fantasy VII Rebirth. No, eso es un pelotudo. Ya está, no voy a hablar más. Como. Pero te digo por qué. Pará, tengo un motivo por qué. A ver si me banca. Está viendo una serie, boludo. ¿Qué motivo estúpido? No. Arranqué a jugar Hellblade 2. Porque es un juego cortito, de 8 horas, por lo que estuve viendo. Y aparte cometí un grave error, quiero decir de esto. Porque arranqué a jugar Hellblade, jugué una hora, que es un 20% del juego, más o menos. Y en el medio, ¿sabés que me enganché con otro juego también, boludo? O sea, estoy con tres juegos al mismo tiempo. ¿No? ¿Empezaste con la droguita esa que comentaste el capítulo pasado? No. Ah. Empecé con un clásico que nunca jugué. Lo compré para Xbox porque estaba barato hace un par de años, con una mega oferta de Capcom. Y nunca lo jugué. Yo sé que me van a odiar muchos en el chat. Lo he contado igual. Pero bueno, todo el mundo tiene un muerto en el placar que no ha jugado. Pensá que hay gente que te está escuchando que no te conoce. O sea, que nos van a quedar sí, puteadas. Pero estoy demostrando mi interés por jugarlo. Nunca lo jugué porque no tuve la oportunidad, que es Castlevania Symphony of the Night. Ah, muy bien. ¿Eh? Era hoy, hijo de mi puta, dale. Sí, es un juego que... No sé si, Emilio, vos lo jugaste. Sí, pero no terminé. Ah, mirá. Yo soy el único, entonces. No terminé, tiene explicación, pero bueno, te escuchamos. Dale. No, si yo nunca, a ver, cuando lo salió, no tenía la Play, me compré la Play mucho más tarde, ya llegué tarde al juego y pasaron los años y por algún motivo nunca lo jugué. Entonces enganché una oferta así hace un año más o menos, de Capcom, súper mega barato ahí en la Xbox Store. Tenía el Resident Evil, no sé qué más, qué sé yo, bueno, venga, adentro compré todo. Y lo tengo ahí y lo arranqué a jugar y la verdad que está muy bueno, Me gustó eso de que arrancás todo hiper mega... bueno, descubriste la pólvora. Primer nivel. Bueno, boludo, ¿por qué querés que haga? Encima que estoy abriendo mi corazón
Y contando un secreto muy yo oscuro te dije, mío, que es un che, clásico yo no que no jugué. ¿Cómo es este, el de los titanes? No había jugado el de los titanes y me hiciste bullying al aire, boludo, cuando te dije no había jugado. Bueno, que había empezado es a jugar de... el Shadows de Colossus. Bueno. Es una falta de respeto, boludo. Es uno de los mejores juegos jamás hechos. O sea, no podés no haberlo jugado nunca. ¿Cuál y aparte juego? Tiene el Shadows de Colossus. ¿No pensás, Emilio, vos que es uno de los mejores juegos jamás hechos? No. Gracias. O sea. No, juegos de primer nivel, eso no cabe ninguna duda. Acá pero... se puede decir cualquier cosa, ¿eh? Yo he dicho cualquier burrada con respecto a videojuegos. Es un juego que tiene tres mecánicas. La gracia es que los gigantes estén escondidos en un mundo abierto, seguiría, pero en realidad es vacío, dado que la gracia está en eso y en el puzzle está por ahí, cuando tiene un indicador impreciso, pero indicador al fin. Y lo que hay que hacer, como mucho, hay que buscar alguna lagartija. Podría haber tenido otro tipo de contenido, no lo quisieron dar ese contenido, y está bien porque el perfil artístico, como es el Journey, o el propio Ico, o hasta las Guardians, he jugado los tres. Me parece a mí que, si bien el Colossus es el mejor de los tres, es como una de las solas cosas de las que hace el Zelda, por ejemplo. Okay. Solamente los combates, o lo que tiene que ver con el Ico, solamente el castillo. Entiendo que la propuesta del Colossus tiene que ver con algo más casi bíblico, como lo de David versus Goliat, y todo lo que es la jugabilidad de trepar y encontrar el punto, tiene su quehacer, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que tampoco hemos vuelto a ver muchos juegos del hombre, ¿no? El Last Guardian, no sé si lo has jugado, es desesperante, por momentos que no te hace caso el trico. Igual el juego es bueno. Coincido con vos, para mí es el mejor de los tres. Yo he jugado los tres, entré por Shadow of the Colossus, pero sí, yo siento que estoy de acuerdo con lo que decís, a pesar de que para mí es mi segundo juego favorito de la vida. ¿El primero? Vida, sí. El primero es Chrono Trigger. No quiero ni quiero que me digas qué pensás de Chrono Trigger. Lo tengo tatuado para que veas. ¿Eh? Y acá tengo es muy grande Chrono Trigger, muy grande. Y para la época que salió es demasiado grande todavía. Yo en el 96 me entero de su existencia. Y bueno, un año después, bastante bien igual. Porque salía $135. ¡Mierda! 135, yo ganaba 190. Baratito, ¿no? Entonces no lo pude tener hasta muchísimos años después. De casualidad lo vuelvo a jugar definitivamente en 2016, 21 años después. Wow. Pero sí, lo tengo ahí, está puesto en mi Super Nintendo. Eso no quita que yo lo había empezado, incluso en su versión DS. Sí dormí durante la era Play 1, porque apareció en el 2000 y lo podría haber comprado por 5 mangos y habré tenido los dibujos de la Toriyama. Pero en aquel momento... Final Fantasy Chronicles, creo que es. Sí, ¿no? Junto al Final Fantasy VI, creo que está. El 4, el Final Fantasy 4 me parece que es. 4 y el otro es 5 y 6. Exacto, ahí va. Está bien, el Anthologies. A lo que voy es que el 9 era el de momento. Entonces uno se va agarrando a los gráficos. También fui jovencito. Sí, claro. Después, claro. Año después, ver que resiste el paso del tiempo. A mi juicio, el hecho de la que vos puedas ir cuando vos querés al jefe final, a la Breath of the Wild, a mí no me gusta, no soy de esa línea, lo que es Lagos. Igual no le ganas ni loco. No le ganas ni loco, la primera no vez. No le ganas ni loco. Tienes que ir jugando todo. Tiene muchos perfiles, ¿sí? Como tan respetable ese sapo, la piba bestia. El robotito. Crono, todo el juicio a Crono, es un momento del juego tremendo. Todo lo que es la música parece mentira. Es un rejunte de grandes, casi de gusto, más que por plata. Sí, y eso sí, se notó también. Un poquito de eso tiene Mario RPG también. A mí me pasó un poco lo mismo que vos. Yo no lo jugué cuando salió, no tenía la Super Nintendo. Lo jugué en un emulador de Super Nintendo años después. Yo sí la tenía en el 96, por eso te digo que no llegaba comprado. Que no, el juego salió con fortuna. Y sabés que quise comprar, hace un par de años viajé a Estados Unidos, fui a una tienda y conseguí el cartucho. Y cuando lo voy a comprar, me lo quisieron cobrar $350. ¡Wow! Dije, no, perdón. Y me lo compré en japonés, en Japón, por $10. Pero, tan japonés, ¿no? No lo puedo jugar. Pero bueno, lo jugué en emulador muchos años después y me cambió, me cambió la manera de ver los juegos a mí. Lo jugué de chico igual, tendría unos 10 años. Y me acuerdo que hasta ese momento yo había jugado Mario, Sonic, ¿viste? Más, no sé cómo explicarlo. Buenos juegos, pero nunca había jugado un juego, como decís vos, que te permita ir a pelear contra el boss cuando vos quisieras. No, una experiencia de vida, o sea, todo lo que hoy se considera más una serie que una película, es más que una película, es volver cada tarde, esa gente ya sabes cómo piensan en base a los diálogos y las cosas como se vuelven a dar, que son los juegos de rol. El primero siempre es muy impactante y uno tiene que saber diferenciar
los parámetros de calidad. De todas maneras, a mí que me gustan los puntajes, Chrono Trigger tiene uno de los puntajes más altos de todos los videojuegos desde que existen los videojuegos. Mirá, eso no lo sabía. Me deja tranquilo. Me deja tranquilo. 92 y el otro 96. Ah, bueno, el 96 que es un Zelda, ¿no? Hay celdas de 96, hay celdas de menos, hay celdas de más. Mirá vos, mirá vos. ¿Jugaste Zelda? Sí, yo jugué Zelda. No quiero que me odies por esto. Mis Zeldas favoritos son el Ocarina of Time y el Majora's Mask. Son los que jugué cuando era más chico. Bueno, y el Link, a Link to the Past. Son mis tres Zeldas favoritos. Para mí están a otro nivel. ¿Todo en emulador? Todo en emulador, sí. ¿No? Nunca tuve las consolas, pero los disfruté cada uno increíble. Breath of the Wild no me agradó tanto a mí como a todo el mundo. Sí reconozco que es una joya, que es un gran juego, lo he dicho. No soy fan. Decí la verdad, dijiste es una poronga que se rompa la sangre. Decí la verdad. No, acá no vengas a mentir a la gente. Tiene muchos errores. A mí tampoco. Pero no me gustó la historia, sobre todo. Siento como que la historia... No tiene historia. A mí me gustaban mucho las historias, cómo los personajes te iban llevando a lo que sucedía en el juego. Pero hay que analizar los contextos. Yo lo jugué cada uno en su hardware. Cuando yo jugué el de Super Nintendo, el Ocarina no existía. Claro. Claro, claro. A partir de ahí, yo ya soy fanático, entendí que todo el día de todo. Karina, Majora, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Ya tengo terminado el Tears of the Kingdom. Entonces, juego el día uno, te puedes imaginar, no se para el mundo, bueno, está. Como el mundial para mí. Entonces, claro, yo no sabes eso, pero entonces, todo. Para mí fue el Final Fantasy Reverse. O sea, yo me saqué vacaciones exclusivamente para ese juego. Lo estoy jugando y lo bien que hiciste. Es espectacular. Hasta ahora viene primero en el año solo. Va a romper el hecho de que un remake no pueda ganar el año, salvo que llame Peckerman. Pero por ahora es así, ¿eh? No, pero no tiene rival. Igual es un buen debate eso. Es un buen debate de si es una remake o no. Porque cambia muchas cosas. Yo creo que este ya está en condiciones de poder ganar. Sí, sí, porque para mí no es. Hoy estuve sacando fotitos a bichos para poder ver a Tifa y a Iris en malla. Pero lo logré. Bueno, después se pone interesante con ese sentido, ¿eh? Tenés cosas. Bueno. Pero para mí ya bien. el anterior, espectacular. Mí, también buenísimo. Y para mí, con el final que tiene, para mí ya deja de ser una remake, ¿sabes? Por eso yo siento que. Yo estoy en contra de que las remakes ganen. Pero en este caso, no es una remake, es una reinterpretación, un juego nuevo. Para mí en 2020, te digo lo que pasó en números. Es un poquito más el 7 remake que el Last of Us 2. Pero corre con el tema del remake. El 7 remake iba a perder exclusividad que Last of Us 2 todavía no la perdió. Claro. Y digamos que definió Sony, considerando que medio que se le debía uno también a Naughty Dog por lo pasado en 2016, donde estaba Overwatch y Uncharted. Entonces, si contamos que ese año también estaba nominado el primer Doom y ahora estaba el Doom Eternal casi peleando ahí, es como que si le toca a alguno, le toca el Last of Us. A último momento lo gana por arriba, para mí sí, es Ushima de Hades, de Animal Crossing, pero había un trío, el Doom Eternal se planta con cualquiera. Sí, sí, coincido. El Doom Eternal se planta con cualquiera. Es el juego que te da exactamente lo que vas a buscar, el Doom Eternal, ¿no? Siento yo. Como el que, Doom Eternal sí, pero lo logra a todo nivel, es una experiencia completa. Coincido, coincido. Bien, me encanta porque esta charla ya se va moviendo para todos los lados, que la disfruto mucho. Pero bueno, para cerrar un poquito lo que estaba jugando y pasamos con vos, Emilio, que estuviste jugando, que ya adelantaste sí, que estuviste con el Final. Bueno, nada, esto estoy con el Hellblade 2, que me estaba gustando. Es una experiencia bastante sensorial por momentos, porque no sé si han jugado el 1, pero lo jugás con auriculares y muy te empiezan poco a escuchar. Porque a mí justamente lo que ofrece como novedad a mí fue lo que me alejó del juego. ¿No te gustó? Bien, bueno. A mí me gusta un poquito, eso. ¿Viste? Sí, te quedas un poco la cabeza. De más. Pero, ojo, porque tiene dos tipos de gameplay, que son los puzzles y Hola, las peleas. Chicas. Que podría haber dado un poco más, pero para mí cumplen, lo hacen bien. O sea, es divertido. ¿Los puzzles te parece que hacen bien también? Ah, no recuerdo todos, la verdad, te soy sincero. Pero algunos me acuerdo que estaban como... ¿En el primero? Yo siento que hay que buscar símbolos por todas partes. Algo que también hace God of War. No lo recuerdo tanto, claro. No puede ser. Yo veo que son símbolos raros y vos tenés que agarrar y tenés que estar dos horas a ver si lo enfoca, si no lo enfoca. Claro, si lo enfoca, si no lo enfoca. Sos un fotógrafo. Viste, a ver, bueno, sí, dale, a ver, claro. Bueno, sí, me pasó eso, boludo. Tiene eso, ¿no es? Quiero matar gente, claro. Bueno, está bien, repite los enemigos, está bien, no todo tiene que ser lo mejor. Lo que pasa es que no, sin duda. Queremos dedicarle tiempo a lo mejor porque ya venimos dedicando mucho tiempo y cada vez queda menos. Entonces, bueno, viste, uno tiene que más o menos seleccionar. Pero la realidad es que no todo tiene. Yo te juego un juego 70, 80 puntos bien, no todo tiene que ser 90. Los 90 total, que esperar. Sí. Y no es un juego ni de cerca de 90 el Hellblade. No, y lo que Hellblade ya se sabe que no. Y lo que yo decía en el programa.
Sí, totalmente. Y en el programa anterior yo decía que mucha gente se quejó de la duración, pero es un juego que tiene que durar eso. Si dura más, es completamente aburrido el juego. O sea, yo siento que si vos haces un juego que dura así 20 horas, es muy repetitivo. Entonces me parece que la duración... Los mismos enemigos, la mina te va a... ¿Cuánto más te van a gritar en la cabeza de esa manera? Exacto. Que sea disfrutable. Ya pasó la novedad, como dijo Jesús. No me gustó tu novedad, entonces no va al juego. Claro. Es lo Exacto. que digo, de que son ideas que se acotan. Lo que ocurre es que ya sale en un momento donde no había más ideas. Yo siento que no hay más ideas desde 2007. Y el Hellblade 1 es 2017. A 10 años de que no haya más ideas. Y engasando todo con todo, tampoco podía escapar esto el Legend of Zelda. Claro. Es un Zelda que copia, como nunca había ocurrido. Lo que ocurre es que copia lo que la gente quería que copie. Y lo hace muy bien. Muy claro, parte de Skyrim. Entonces, le agrega cosas a la japonesa. O sea, ¿qué le falta a Skyrim? Le falta un nivel más. O una labelta para tirarse de la montaña. Entonces, con la labelta poder bajar más rápido, no entender que feo bajar. Claro. Entendés, aparte la trepada. Entonces, bueno, todo eso definió lo que es una jugabilidad mucho más completa. Y aparte, la parte de los puzzles, los japoneses se ríen. ¿Cómo son los puzzles de Skyrim? De tener una serpiente, una tarántula, una rata, no sé qué, lo tenés que poner. Ahí está el dibujito ahí dibujado, lo ponés igual, se abre la puerta. Y los japoneses, nah. Ahora, le gustó el concepto del mini templo. Entonces, sí. Skyrim ya tenía 125 mini templos, este le pusieron 140. Pero en realidad es 6 años después. Bueno, me voy por las ramas, si no. Pero coincido con vos, coincido con lo que decís. Entiendo por qué la crítica a una persona que viene del Zelda tradicional. Ahora, este trajo gente, como que no se puede decir nada. Total. El 1 de Family vendió 7 millones. El récord se rompió en 2006 con la Wii, con el Wii Sport, con la gente comprando en el supermercado sin saber qué era, 8 millones. Llega el Twilight Princess. Una vez lo supera 20 años después, o sea, Zelda es nicho. Sí, claro. Sí, totalmente. 3 millones vuelve a vender Skyward Sword y este vende 25 palos. Hizo que el otro venda 20 palos en un mes. Una base que te va a comprar cualquier cosa que sea de Zelda y después ahí lo pasó a cuadro grande. Lo que ocurre es que a mí me chupa un huevo. Yo el próximo lo quiero difícil, que no entiendan nada, que lloren por internet. a lo anterior, ¿no? ¿Viste? Pum. Jodido. Yo lo quiero que vuelva a ser como antes, que el templo no lo puedas resolver, que estés ahí llorando en el medio, acurrucado porque no entendés nada, te sentís un idiota. Como Mayoras Más, que metí la presión. Te metía la presión de que dale, flaco, resolvé, porque si no se te va a acabar todo. ¿Qué pasa? Llego acá, tocaste algo, pum, se dio vuelta el templo. Ahora no entendés nada. Listo, se dio vuelta el templo. Pum, ¿qué es esto? No, esto es un lavarropa, el templo. Va para un lado, va para el otro, hasta que te avivá cómo lo funciona. Y eso no está. Capenitas el elefante que te tira la agüita, como hay un pajarito que va para un lado y va para el otro. Los templos bajó un montón la calidad, por eso yo igual el juego 98, porque uno no puede separar lo que es el gusto, lo que habría querido uno. La gente le parece bien así, el combate está, el componente puzzle está, el componente historia está, para que vos seas lo que hoy se llama lore, le valoran más que algo guionado. De repente estamos todos locos a partir de lo que pasa con el Zoo, que se enteran de que es el juego mirando videos de YouTube. ¡Oh, qué bueno que estaba! Entonces yo hago el Witcher, yo voy por el Witcher, no por el... Boludo, hay mucho para hablar, tengo tantas preguntas para hacer, te quiero que me cuentes por qué la creatividad se acabó en el 2000, en 2007. Bueno, vamos a hablar de todo eso, pero primero quiero leer unos comentarios del chat, porque tenemos gente nueva a la que quiero saludar. Está Maverick, acá buenas noches, Nico Vázquez también, hola a todos. Chinitas, buenas. Gente que viene del lado de Emilio, por favor, súmense. Acá hablamos de videojuegos también. No con tanta sabiduría como Emilio, pero le ponemos onda. Le ponemos onda. ¿Qué más tenemos? Allboy, está Charlie ahí. ¿Qué tal? Chrono Trigger es el Dream Team. Dice, Chrono Trigger es el Dream Team de los JRPG. Están todos los genios. Sí, coincido. No podía salir mal eso. Acá dice, Minish Cap, el primero que jugué y el que más cariño tengo. Mucha gente le gusta mucho. Yo recomiendo el Minish Cap. Yo recomiendo para empezar. Sabes que muchos amigos me lo han recomendado, como que lo ven como su Zelda favorito, inclusive. ¿No lo jugaste vos? Yo no lo jugué en Minish Cap, no. El Minish Cap lo que tiene que es pensado para algo pequeño. Entonces, en lo minimalista, como ocurría con Link's Awakening, que es aún mejor que el Minish Cap. El Minish Cap, el director de ese juego, que no era de la familia Nintendo, fue premiado con ser el director de los cuadros grandes. Dirige Skyward Sword, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Yo espero igual que ya cambien el director. Claro, ya tuvo su momento de gloria, es momento de probar algo nuevo. Bien. Metió 95, 98, 98 y 96, es un monstruo, pero bueno.
Pero está bien, tuvo su tiempo. Pero otra cosa, Zelda tiene que volver a gráfico realista. Nos vamos para el carajo, así que vamos a avanzar. Porque... Me encanta. Avancemos. Bueno, contanos vos, Emilio, que anduviste jugando en estos días. La hago corta, Final Fantasy VII Rebirth. Después tengo un montón de juegos abiertos. Yo también juego una hora de ahí, o menos de una hora. No lo voy a continuar porque yo no terminé el 1, pero un poquito más le daré para poder hablar solamente. Abrí el Shadows de Tomb Raider, que no sé si estoy como para dedicarle ese tiempo. Nunca había jugado Diablo, estoy jugando Diablo 4 y me está gustando. ¿Cómo está ese game? Nunca pasa, avanzar más en el robot. ¿Nunca jugaste ningún Diablo? No soy de Diablo, no. Mirá, y arrancaste con el 4, wow. Bueno, dicen que está, yo no lo jugué por todavía, pero... A ver, cuando yo nunca jugué, no terminé. Yo jugué bastante al 3 en la PlayStation, en la T60 en mi local, me acuerdo que lo ponía. Al Diablo 3, yo lo veo como Marvel Ultimate Alliance. Yo tengo otra, o sea, vos tenés que yo juego Karina en 98. Claro. Entonces yo tengo otra concepción de lo que es también, ¿viste? Pero después está bueno también agarrar. Y me gusta la épica medieval. Para mí es un descanso. Yo jugué, no sé, 2-3 horas y me cambió la ropa 80 veces. Y tengo un montón de cosas, y plata, y mato biche y de todo. Pero está bien, entiendo el flash. Pero es para poner el bueno. Cedro en un frasco para y apretar botones. Dale que va, claro. El Baldur's Gate es otra cosa, que ese todavía no lo tengo. Tengo el Robocop también. El Robocop es espectacular. Y Mario pregunta ahí. Pregunta con el Robocop, porque me lo han recomendado, me han dicho que es bueno. Sí. Pero, ¿qué onda? Lo pregunté también, creo, la última vez. Borghi lo había jugado, sí. ¿Qué onda que se mueva, camine lento, ¿no? El personaje, ¿no molesta eso? ¿Y cómo camina Robocop? No, bueno, está bien, pero viste que en un FPS... No, Robocop, boludo. No, ya sé, boludo. Pero lo que voy es... Viste que los FPS son más, como más... Es frenéticos. Para gente de 35 años para arriba. Ok. Que entiende que el bicho camina despacio. Claro. Ah, pensé que iba a decir con el problema de la rodilla, pero también aplica, también. Él no corre, nunca corrió en las películas. Cuando corrió en la del 2014, la gente se levantaba del cine. Sí, esto nos robó, papá. Me robaron. Qué horrible esa película, puta madre. Entonces, no, pero viste que suelen ser más frenéticos los FPS. Por eso uno como que no... No, al contrario. Esto es para gente grande con los reflejos. De hecho, se pone lento, como porque también el Robocop erra poco. Sí. Viste que le tiro 8 tiros a uno que prende un cigarro cuando estaba medio programado. Uh-huh. No quedó, ¿viste? Claro, no. Thank you for your cooperation. You don't have to smoke. It's bad for your health. Y todo eso en el juego está. Perfecto. Todo eso flashes del humor del robot está. Pero está de bárbaro, ¿eh? Es de bueno, en serio. Si no sos fan de Robocop, sirve como juego no también. Te metes. Es un juego 83 puntos. ¿Ves lo que digo, los puntajes? Este juego ahora tiene 83 puntos con Robocop, nunca se vio. Lo mejor, el del Sega, Robocop vs. Terminator, está en 70 y pico. Mirá, no llegaban 80 puntos, no daban, eran jueguitos. El primero de arcade, súper recordado, todo, pero a esto no le gana, loco, no jodamos, mirá, este es de verdad. Y mirá que ya hay intentos de primera persona. Desde hecho, es increíble, pero hay un juego en primera persona de Robocop de 1992, unos meses antes de que salga el Wolfenstein 3D. Ah, ya es primera persona, o sea, la idea de ser Robocop está. Y después está el Robocop histórico del 2003 para PlayStation 2 y la Xbox, que es una porquería, porque todavía no está claro que con la segunda palanca se maneja la mira. Entonces tiene pasos laterales y miras para arriba, para abajo. Ahora ya lo tenés incorporado. Pero eso pero estaba Metroid Prime, ya había, se venía Call of Duty, se estaba por definir la cuestión y el Robocop queda afuera. Yo lo pido cuando tenga una porquería. Este cumple. No es el Doom Eternal. Claro. Pero cumple. Y te digo, tiene todo. No sé, viste, en Conchasi te están discutiendo entre dos pandillas. Sí. Porque una le dice a la otra que están vendiendo la droga muy barato. Entonces, viste, dice, no, por lo menos. No, pero le empieza a dar una clase de teoría de mercado y por qué la libre competencia puede fijar, bajar el precio, nos perjudica a los dos. Pero una clase, ¿entendés? Entonces tiene mucho descanso hacia el juego. De esos tiene varios, la gente Louis, el oficía, la comisaría está chinguando. Si te gustó Robocop, sí. Tenés que jugarlo. Perfecto. Bien, bueno, estás con muchos frentes abiertos, ¿eh? Eso demasiado, está, ¿no? A mi gusto. Vamos, así que vamos con... Y ayer me bajé el Red Dead Redemption 2, así se dejan de joderme. Que apareció en el PlayStation Plus. ¿Nunca lo jugaste? No. Wow. Poquito. Para mí, esto, bueno, quiero que lo juegues y después hablaremos, quiero que me des tu opinión, pero para mí es el mejor juego de su generación, ¿eh? O sea, es... Yo creo que lo conté acá. ¿Vos jugaste Witcher 3? Sí, jugué Witcher 3. No soy tan fan de Witcher 3 por varios motivos. No es un mal juego, es un juegazo. Pero yo sentía en Red Dead Redemption, más que en Witcher 3 inclusive, que el mundo, todo lo que hacías podía tener un peso en el mundo real.
es el cómo está creado el mundo abierto. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, muy, por ahí muy tonto, por ahí lo viste en otros juegos, yo nunca lo había vivido, ni siquiera en Witcher 3. Hay una misión donde vos tenés que ir y recuperar un dinero que te deben de un tipo. Llegás a la casa y está con el nene escondiendo el dinero. Entonces vos podés negociar con él, podés matarlo, podés matar a los dos, podés hacer lo que vos quieras, básicamente. Bueno, yo, como no soy malo negociando, al final me saco un arma al tipo, lo mato, enfrente de su hijo. Y el personaje, o sea, Arthur, le dice como, cuando crezcas, no sé qué. La de Kill Bill, le dice. Claro, y posta que pasa el tiempo y aparece ese personaje buscando venganza. O sea, no es una misión principal ni nada, pero te lo podés cruzar random, así, y te dice, vos te acordás que mataste a mi padre, no sé qué. Y yo flasheé, bro, flasheé. Como que, la puta madre. O sea, lo que hice hace 5 capítulos atrás en este juego, pasó más tiempo, ¿no? En la cronología del juego. Me está afectando ahora, ¿viste? Y así yo con un montón de cosas. Es uno de los más grandes juegos que hay de esta etapa, porque yo entiendo el videojuego suficiente para que no hace falta ni que lo juegue. Pero yo después, para los detalles. Ocurre que no soy tan fan del western tampoco, sí. Claro, bueno. Igual, de todas maneras, ayer bajé los 150 y pico de giga que pesa. La barbaridad de Hellblade pesa 40, una vergüenza. No, el RTV de 2018, ¿viste? Entonces le vamos a dar, arranqué el 1 en su momento, tengo que recontinuar. No me termina de cerrar a mí el sistema GTA, el sistema claro. Rock. Como no, es que sí. Las historias en sí, cierta repetición. Puede ser. Yo Witcher jugué los 3 en orden. Yo llegué a Witcher 3 habiendo terminado el 1 y el 2, entendiendo todo. Claro. Siendo Gerardo de Rivia. No arrancando con uno, ¿viste que al principio tal un viejo? No era el viejo, era Vesemir, que es como mi padre. Claro. Entonces, claro. Toda la construcción de personaje bien hecha. Terminé con el pelo blanco, hablando polaco. También. Iba con la espada a trabajar ahí. No, pero No, sí, a mí es un buen juego, pero yo digo lo que viví con Red Dead, cuando lo juegues me contarás, me interesa mucho tu opinión. Sí, ahora le voy a dar. Pero es algo que, como digo, no viví con otro juego en cuanto que al mundo tiene muchas fallas también, ¿eh? Puede ser medio tosco el sistema de disparo, al que no le gusta GTA no le va a gustar el sistema de disparos, pero a nivel mundo creado alrededor tuyo, alrededor del personaje, es increíble para mí, es algo que te puede pasar cosas random que ni te esperás. No sé, de golpe yo me acuerdo que estaba por medio de un pantano, escuché una señora gritar, estaba toda así sentada. Dije, uy, la voy a ayudar, pobre señora, ¿no? La voy a ayudar y cuando la voy a ayudar salen 5 monos de atrás de un árbol, me quieren robar. O sea, caí como un pelotudo en la trampa. Obviamente lo maté a todo, ¿no? Pero digo, pero así un montón de cosas te pasan. Que no son ni misiones principales ni secundarias, nada. Son cosas random del mundo. Y son los que hacen, a ver, los que hacen los mundos abiertos más detallados son Rockstar y Bethesda. Fue el único juego de Rockstar en toda la era Play 4. Claro. Cuando tuvimos muchos en la era Play 3 y muchos en la era Play 2. Cuando digo muchos, me refiero a muchos. ¿Sí? Acá hubo uno. Solo uno. O sea que todo el trabajo de Rockstar está ahí y en hacer plata con el GTA V Online, que es lo que más le da plata. Pero hicieron todo el trabajo en ese juego. Así que, sí. Ocurre que el God of War para mí no es un mal ganador del año. No. Entonces... Entiendo que no era tan indiscutido. Cuando en 2015 yo pensaba que tenía alguna chance Batman, aunque sabía que era endeble, mucha gente hablaba del Bloodborne. La diferencia con el Witcher 3 era tan grande que fue insoslayable. Entonces claro. Era lógico que iba a ganar, aunque sea un pequeño estudio polaco que sacaba su tercer juego. Sí, yo creo que ese Batman, si bien estaba muy bien, no fue el mejor de la saga para mí. No, el mejor es el Arkham City. Completamente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Estamos los tres. Bueno, Jesús, vamos con vos entonces. ¿Vos qué estuviste jugando? Lo mío es cortito, pues estoy como Emilio, estoy jugando un montón de cosas, estoy como viendo a ver con cuál engancho, pero el otro día me enganché con Hades 2. Lo tenía ahí y dije, bueno, a ver. ¿Cuándo salió el Hades 2 que no me enteré yo? Y salió hace dos semanas. El Early Access. Pero no es el juego Early Access. Es Early Access. Claro. Early Access. Sí. Pero había empezado, había jugado con poco tiempo, viste esos juegos que bueno, puedes jugar con poco tiempo porque tenés que sentarte, escuchar los diálogos, los espectaculares voice acting de lo que es Supergiant, la música, como que tenés que entrar un poquito, no puedes jugar 15 minutos. Entonces lo había dejado un poco relegado y el fin de semana me puse a jugarlo bien con tiempo.
Y ahí ya, viste, entras en la movida de que, una más, descubrí tal cosa, Sí, boludo, desbloqueé tal cosa. juego. Y yo que ya haber jugado el Hades 1 casi, no te diría el 100%, porque el 100% es muchas horas, pero el 85-90% le saqué casi todo. Ya estaba en el mundo, estaba metido en el mundo. Y acá es como que te agarran lo que ya hicieron bien y te lo expanden una cosa que decís, no, pará, no puede haber tantas cosas para hacer y tan bien hechas y tan bien puestas para que vos no te abrumes. Porque no es que te dicen, bueno, andá a matar a este y tenés todas estas cosas para hacer. No, te van de a poquito, te van cocinando a fuego lento. Es lo que hacen bien ellos, eso es Es indiscutible. juegazo igual, boludo. Para mí lo que hacen muy bien, el 1 por lo menos, espero que el 2 también esté, es esto que decís vos de juego recompensa. Pues yo me acuerdo Claro. que lo jugaba antes de irme a dormir a la noche y decía, bueno, una run, hago una run y me voy a dormir, ¿no? Y cuando llegaba y avancé más que costumbre, me daban una nueva cosa y dije, pará, no, tengo que probarla. Otra run más. Sí, Y sí, así como sí. 5 o 6 run, boludo. Y no te cansabas de arrancar de vuelta desde cero. Es como que la recompensa estaba muy bien programada ahí, como para que te toque. ¿El Sí. chat está pausado? ¿El No, chat? no, no, el No. chat suele ser así. Nosotros somos viewers pasivos los nuestros. No Ok. sé por qué no comentan más, igual, porque suele haber más actividad. Pero bueno. No, juegazo ese. No sé el 2, ¿cómo está? No, para mí hacen todo lo que hacen bien y está mejor todavía. Bueno, O sea, bien. hacen mucho, mucho mejor las cosas. ¿Qué más estuviste jugando? ¿Qué más? No, después no mucho más. Estuve siguiendo un poquito con el running. Pero seguimos en la misma, el Rise of the Running. Me pasa un poco lo que decía Emilio con lo western. Pero te cuento, Emilio, a mí me pasa al revés. A mí todo lo que sea Japón, cualquier verga que sea Japón, a mí me la vendés y yo lo juego. O sea, por más poronga que sea. Ya entré, el 50% del juego lo tengo adentro. Así que nada, estuve un poquito con eso, avanzando un poco más la Yo historia. ayer lo desinstalé para que entre el Red Dead. Claro. A mí todavía, yo tengo el running, tengo el No lo puedo Red volver a poner. Dead. No, no, juego genérico japonés, no lo pongo, ya No, pero está. está bueno. Es para, por lo menos para aprender historia. Aprender historia, voy a aprender. Es el Ghost of Tsushima sin esteroides, boludo. Es Así que menos que nada. Ghost of Tsushima. Es Claro, menos, por es eso, menos, es por menos, eso. menos, 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 menos. Es menos, menos. Es Es como menos. Tecmo, yo no sé qué esperábamos tampoco. No, es que No, sí, Team bueno. Ninja me está dando lo que yo quiero de El Team año Ninja. pasado salió un exactamente igual, Wulong. Sí, también lo jugué. Que estaba Es en verdad. Pampas. Parecido el Wulong, me imagino que lo jugaste Es lo también. mismo, Creo pero que pasa que me gusta el mucho Tsushima Sony. lo que tiene que es un juego japonés hecho por americanos o franceses, ¿no? Claro. Claro. Sucker No Punch, ¿no? tiene, Sí, viste, Sucker cuando. Punch. El Claro. Wulong es de China igual, ¿no? Claro, Sí. es el Dark Souls en China con Team Ninja. Es eso. Ah, mira, ahí va. Que Nada, ese no basta me ese gustó juego. tanto. Pues yo soy muy, muy catador de Dark Souls. A mí me gusta Ok. toda esa movida. Acá nos dice Charlie que está jugando. Pasó modo audio porque está jugando Dota 2. Dale, Charlie, deja de jugar Dota, boludo. No, quiere que juegue con él, quiere que juegue con él. Yo nunca me enganché en esa, boludo. Lo detesté cuando jugué Dota. Bueno, ¿algo más, Jesús? ¿De tu No, no, lado? no, no. Para. No Bueno, bien, hay. estamos todos con varios frentes abiertos por lo que veo, así que vamos a pasar a la revista, porque es una revista que tiene 148 páginas, no creo que la Dale. hagamos toda, pero vamos a intentar. Así vamos descubriendo un poquito, porque hay mucho para hablar. Yo tengo tantas preguntas para hacerle a Emilio, pero vamos a lo que. Pero lo trajimos, ¿no? Porque si no, no vamos a poner a hablar de otra cosa. Ahí está. Tenemos las hobby consolas del año 94, no me equivoco, es esto. La número 35, que tiene en tapa Los Picapiedras. Recordemos que acá estaba la película Live Action. Yo la recuerdo como la segunda película que fui a ver al cine esta. Uf. La primera fue Jurassic Park, un año antes. Y recuerdo que fui a ver esta también al cine, no sé por qué, allá el cine Mayo en San Miguel. Y un extinto cine. Y me acuerdo que jugué después el juego de Family. ¿Lo han jugado Esto que es ustedes? ¿Se acuerdan? 93-94 esta revista, ¿no? 94. 94, 94. Esto es 94, que creo que es el año que se estrena esta peli, ¿no? Me parece, la de. Y Sí, sí, debe ser, y ya estaría por salir el o juego sea, para Family Guy todavía. esa Y Mega tapa Drive. es de la película, o sea, son los actores. Exacto. Sí. John Goodman, acá está. Y este era. ¿Cómo se llama este actor? Rick Moranis. Rick Rick Moranis, ahí va, Moranis. el de. Exactamente. El de Cazafantasmas. Exactamente. Sí, está en Casa Fantasma. Era el actor del momento en esa época, ¿no? Después medio como que desapareció. Pero bueno, ¿te acuerdas del juego de Family? Sí, ese estaba muy bueno. Yo ¿Qué? que la final era en el espacio o en el futuro. ¿Cómo era? Yo nunca lo terminé, boludo, nunca lo pude Creo que pasar. Era era tan. algo así, era como que tenías que armar la nave y después, no me acuerdo si ibas al espacio o ibas al futuro. Creo que era al espacio. Y no sé si no te cruzabas con lo de los supersónicos o estoy diciendo pelotudeces.
¿No había como un, ahí como un, medio un cameo de Jetsons? No, es que hay varios juegos de los Picapiedras. No sé si en el que yo recuerdo, no. Sí, es el mismo juego, el de Family Game y el de Sega. Ocurre que la cara está mucho mejor hecha el de Sega, y aparte hay una versión falsa de Picapiedras con Mario. Sí, bueno. Eso puede confundir a mucha gente. Sí. Es el mismo juego, lo que pasa es que se destaca más la versión del Family que la del Mega Drive, porque para el Family es mucho y para el Mega Drive es poco. Claro, ahí va. El juego... Pero sí, lo terminé. Me acuerdo que había minijuegos de deporte, había uno para jugar, que jugabas al básquet, había como un par de cositas, ¿te acordás? Ese es el Picapiedras 2, creo. Ah, el 2 es ese. Mirá, no, ese lo tengo mezclado. Pará, unos mensajes del chat. Acá dice Nico que está jugando Fight Night Champion por culpa de Emilio. Buen juego, sí. Fight Night Champion, Lo tengo en Steam. Muy bueno. Yo los estoy viendo jugando Skull and Bones, dice Masita. Mirá, yo no jugué. Está en Game Pass, ¿no? ¿El Skull and Bones? Sí, está en Game Pass. Bueno, sigamos. Tenemos una publicidad acá de la Game Gear. No sé si yo nunca la tuve. El que la tuvo sabe que se consumía muchas pilas, pero... Lo que hace permanentemente es destacar los colores, porque el Game Boy era blanco y negro. Por eso se destacan permanentemente los colores. ¿Vos la tuviste esta cosa? Game Gear y las demás. ¿La tuviste la Game pude Gear? Ver en esa época. No la tuve en esa época. Pude ver el Mortal Kombat 2 allá por este año 94 y era impactante, aparte el hecho de que podía ver televisión, cosa que en realidad no funcionaba, solamente en Estados Unidos, ni siquiera creo que en la propia Brasil. O en Brasil podía llegar a ser. Pero el hecho de que pudiese hacer algo así, viste, cuando no existían los celulares todavía. Claro. La máquina le faltó catálogo para poder destacarse frente al Game Boy. Y sí, el consumo era su problema, ¿no? Te llevaba 6 pilas que duraban 4 horas. Claro. Y la Game Boy llevaba 4 pilas que duraban 6. Claro. Sí, no, a ver, era una gran pieza tecnológica. 15. Pero claro. 4 pilas que duraban 15 horas. Estas 6 pilas que duraban 4. O sea, la diferencia era enorme en consumo. Te arruinaba el Game Gear, entonces empieza a correr la bola entre los padres. No compres esa que te arruina, no compres esa que te arruina. Ah. Igual vendió y fue la segunda máquina más complicada que tuvo Nintendo en cuanto a portátiles que nunca perdió. La primera, obviamente, es la PSP. ¿No se podía jugar conectado a la corriente? Sí, yo jugué Game Boy así, pero los cables corriente eran muy cortitos en aquel entonces. No era tan común tener un transformador. Yo con el Game Boy Pocket, más adelante... le podía poner el transformador que era de los celulares de la primera camada, de los Unifone. Entonces, con eso la careteaba, pero no era todo tan accesible. Era, aparte, que no querés al nene pegado a la pared. No, claro. No, aparte, la idea de esto es vender movilidad, ¿no? Exacto. Y con eso lo estás restringiendo. Pero mira, es verdad lo que decís vos, de hacer hincapié en los colores y hasta, mira, la tipografía, todo va cambiando de color. No, lo que dice, hay dos clases de portátiles, Game Gear y las demás, porque la demás te dice, ustedes si ves las cosas blanco y negro, sos un idiota. Aparte tiene retroiluminación, se puede jugar de noche con la luz apagada, cosa que el Game Boy no, o se podía comprar una lamparita espantosa. Había una también de Atari, ¿no? La Lynx, en esta época, Atari, que competía. Sí, lo que ocurre es que, si bien era más potente, no tenía todo el apoyo, ¿no? Claro. Pero bueno, sacaba el Aladdin. No se veía así tal cual el Aladdin, como en la foto de ese casi el de Mega Drive. Esta máquina igual podía correrlo casi un Master System, ¿no? La máquina creativa. ¿Vos te acordás, Emilio, que un año, la siguiente después de la Game Gear, fue la Sega Nomad? No sé si la ubicás, que no le fue muy bien. Es otra cosa, Nomad. Es otra cosa, pero me acuerdo que fue la primera consola que, bueno, el concepto que hoy conocemos de Switch en gran parte, que es la conectás a la televisión y te la llevas, la Nomad lo podía hacer. O sea, la conectabas a la televisión, jugabas a tu Sega ahí y te la podías llevar también. ¿Vos viste un Nomad alguna vez? No, pero por eso digo... ¿Sabés cómo era un Nomad? ¿Vos ves mis manos? Esto era un Nomad. Claro. ¿Dónde te lo vas a llevar? Una mochila precisás para llevar el Nomad. De ninguna manera eso es portátil, por eso es que no funcionó. Y llevaba los cartuchos del Mega Drive, que eran así. Claro, eso sabías. Así, igual, y la pantalla quedaba pequeña. Igual era un impacto. Yo jugué Superstar Soccer Deluxe en Noma de 1996-97 y era un impacto. ¿Cómo no? Acá está, mira, claro, es una... claro, tiene los botones de costado, ¿no? Un ladrillo gigante, era. ¿No? Gigante, ¿no ves el dedo pequeñito de la persona al lado? Ponerle pantalla completa, pues si no se ve, se va. Acá, mira, esta es... Mira, claro, acá está, pará, vamos a poner pantalla completa. Ahí. Mira lo que era esto, claro. Y la pantalla, claro, la pantalla mínima la pantalla. Quedaba chiquita en relación al tamaño del aparato. Brutal, brutal. Pero bueno, sigamos con la revista. Vamos. Igual era un adelanto, ¿eh? Nadie lo va a discutir, ¿eh? No, por eso digo. Pero concepto... no, nunca fue portátil. El Game Boy entra literalmente en el bolsillo atrás de un pantalón.
Yo creo que como le pasó Sega siempre, ¿no? Sacaba cosas que después iban a funcionar, pero como no era el momento para sacarlo, me parece, ¿no? Siento yo. Así le fue. Porque la Dreamcast para mí fue alta consola también, que no estaba preparada en ese momento para todo lo que te ofrecía, creo yo. No, muy adelantada. Eso fue. Exacto, muy adelantado, por eso. Esperado, pero bueno, Sega siempre muy, muy innovador, pero no era el momento indicado. Pero bueno, tenemos acá el sumario con toda la gente que trabaja en la revista. Ah, esto pasalo, porque... Sí, esto va giladas. Rápido. Sí, giladas. Son los que trabajan, Cruella de Vil y la conozco, pero bueno, no importa. Pero a veces algunos nombres son graciosos. Pero bueno, sigamos adelante. Acá estaba el año, igual quería ver si corredor era el año 94, eso. Sí. Bien, acá tenemos... Pregunta en el chat qué revista compraba Emilio. Yo tuve todas las hobby consolas y todas las superjuegos por algo que ocurrió. Eran las de mi época. Las del 2000 vinieron después. En la Argentina la que dominaba era Action Games. Luego recién vino Next Level, Loader. ¿Y la Top Kids? Top Kids era de segunda línea, escrito por gente que no sabe. Sí, lo hemos corroborado. Hicimos muchos episodios con Top Kids y tenés razón. Y tenés toda la razón del mundo. Es muy gracioso lo que ponen, boludo. Las cosas claro. Que tienen. Sí. No, era para mí eso. Una revista de niños que orientadas por lo general a venderte el Mortal Kombat. Pero a veces venía con un muñeco, bien que me traje el Raiden una vez. Ah, ahí está, ¿ves? Claro. El marketing funcionaba. El modelo, el molde de los muñecos de Rambo, que eran muy buenos los muñecos de Rambo, The Force of Freedom, yo tenía el de la carpa. Hasta Sonia. No. Mola ni mola, esos son giladas también. Mola, no mola, ni mola, son qué le gusta, qué no gusta y qué no. No, esto sí, chao. Se expresaba. Acá tenemos, para el a ver, en pantalla, mira, tenemos el Jungle Strike. Estoy un poco con delay, por eso puede ser que... Sí, tranquilo. Jungle Strike. Avanzando. Jungle Strike. Jungle Strike. Este yo no soy fan de los juegos de este estilo, pero sí sé que fue un clásico, ¿no? En su momento, cuando salió. Es una trilogía, no sé si estemos a Néstor Pujales mirando, es una trilogía en 16 bits. Urban Strike, Jungle Strike, Desert Strike, son juegos de helicópteros. Luego continúa, hay Nuclear Strike y Thunder Strike. Creo que Thunder Strike es Play 1 y Nuclear Strike es PlayStation 2. Luego en PlayStation 3 esto es reemplazado por los juegos de Apache. Pero la verdad es que son lindos porque tenés que rescatar gente. Es como que tienen misiones. En un momento había una serie en la década del 80 que era como el auto fantástico, pero el helicóptero fantástico se llamaba Lobo del Aire. Que acá arriba un juego para Family Game. Pa para pa pa para pa 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 para pa para pa 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 con Ernest Borgnine. Entonces bueno, ese juego motivó un poco a la gente aparte del Tiger Helix, pero esto es un juego de helicóptero de verdad, pues tenés que manejar el helicóptero, estacionarlo, viste, tipo de cosas. Muy bueno. Sí, me acuerdo que era vista isométrica y le vas así como moviéndolo para todos lados, estaba está bien el gameplay. Bueno, tenemos el juego después de Fievel, va al oeste, ¿eh? Sí. La película American Tail. Yo lloraba con esto. Lo que pasa es que en 16 bits ya se logra una definición gráfica que todo dibujo animado quede igual. Entonces siempre hablamos del Rey León y Aladdin, pero la realidad es que también están los juegos de la Warner, como el del Pato Lucas, de Hollywood. El Tiny Toon es la gloria. Animaniacs. El de Tasmania, que estaba bueno. Tasmania, hay varios más. Bugs Bunny, obviamente, que también tiene. La serie animada de Batman y Robin también. Serie animada de Batman y Robin. Bueno, esos no son. Cuentan como Warner, pero ya los pongo como en la bolsa de los superhéroes. Pero sí, pero era muy loco dibujo. Lo que decís. Exacto, se veía tal cual la serie. Eso era. Vale, el Speedy González. Correcaminos. De Correcaminos también estaba. Todos funcionales. En esa línea también estaba Fiverr. Claro, ahí va. Este es para, por lo que veo acá, Hudson es para Game Boy, ¿no? Por lo que veo, sí. Pero bueno, no, eso es que Game Boy no puede ser porque tenés fotos a color. Tiene que ser. No, no, o sea que esas fotos son de ese Super Nintendo. Sí, Super Nintendo, es verdad. Para Game Boy. Super Nintendo dice. Pone un ejemplo de Adventure Island 2, nada que ver. Sí, tenés razón. Esto es para color porque todavía no estaba el Game Boy Color, claro. Bien, ¿qué más tenemos acá? La 32X de Sega, mira, para jugar ahí el Doom Fahrenheit Motocross. Eso es parte de lo que tiene que ver con la precocidad de Sega, ¿no? Sí, ellos vieron que con el Sega CD no lograron dominar el mercado, sacaron el 32X, lo abandonaron a los 6 meses, sacan el Saturn. La gente se quería matar. Y fíjate que hay juegos ahí que marca como Fahrenheit, Sega CD 32X, que pedía tener ambos aparatos. O sea, tenías que tener el CD y el potenciador del procesador del 32X a través de la conectividad que hacía una especie de empalme que pasaba a ser el Mega Drive. Te quedaba un Frankenstein para 32X. CD y aparte, teniendo ambos, Sega CD 32X. Te quedaba un Frankenstein brutal acá. Como conocido como Megazord.
Claro, te ibas poniendo de arriba cartucho. Le ponías el cartucho gigante de Virtua Racing o el Sonic & Knuckles ensamblado y cada vez más grande era. Tenemos, ¿qué más tenemos? A ver, pantalla, publicidad, perdón, de Game Boy, acá con los juegos de Game Boy. ¿Qué más, qué más? Más avances de otros juegos. Avancemos porque quiero ver juegos de juegos, más informes de juegos. Más publicidad ahora de Super Nintendo. Claro, pero estos son todas cosas que no salen todavía. Si no, yo puedo hablar de cada página. Pero más que nada vamos a las reviews. Vamos a las reviews. Japan es lo que se viene. Lo que se viene, correcto. Cosas que pasan en juegos de peleas. Y acá tenemos el juego de etapa, ¿no? De los picapelas, pero en realidad es como que habla de la película principalmente. La preview, no la review. Ah, preview, tenés razón. Preview. Porque dice acá, la piedrícula del verano. Mirá que juega un juego de palabras, ¿eh? Muy bien, excelente. Es más sobre, capaz sobre la película, el informe. A veces sí. Hobby Consolas metía estas cositas también porque le están pagando, obviamente, para que haga difusión para la película. Pero guarda, porque acá habla de un juego, el juego, así será el juego oficial de la película. Yo no lo recuerdo. Sí. ¿Existió este juego de verdad? ¿Salió? Yo no me lo acuerdo, pero sí, claramente sí. Porque no es, claro, no es el Pedro Picapiedra. Parece John Goodman, no es el Pedro Picapiedra. Exacto. Mirá, yo no lo recordaba este. Así le fue. Triceratops, no, ni me acordaba. Y acá tenemos los juegos que decíamos recién, el de la Game clave Boy. De que un juego bueno sea bueno o malo, la diferencia total es la memorabilia. Uh-huh. Exactamente. Ahí bueno, acá versiones de lo que ya existía, antecedentes consoleros solo para impacientes. Acá tenemos los que mencionamos recién de Mega Drive, de Super Nintendo. Yo recuerdo el de NES. El de NES sí lo jugué mucho. Claro, yo el de NES y el de Sega. Destacado que el de Mega Drive. Ajá. Uh-huh. Este era difícil igual, ¿no? Yo lo recuerdo como un juego difícil. Tal vez. Al final me causaba mucha gracia porque el enemigo lo ibas lastimando y volvía, viste, primero rengueando, después volvía en muleta, después venía en una silla de ruedas y volvía, viste, esos enemigos finales que vuelven. Usted no aprende. Yo lo que me acuerdo. Bien. Lo que me acuerdo que era difícil era el golpe con el mazo que tenía, era como medio, muy cortito, y cuando venía un chovy de frente, era como medio difícil acertarle bien. Y pero bueno, no, era muy chico. Porque era también, un era frame, medio... o sea, si le pifiabas ese frame, aparte quedabas recontra vulnerable, ya está, te la pegabas. Pero estaba bueno. Juego medio pelo, gente, no dediquemos tanto tiempo ya. No, sigamos. Tenemos acá lo que fue el CES, tampoco lo hemos dedicado mucho tiempo. Vamos el CES es el antecedente de la E3. Ojo. La E3, correcto. Es el Consumer Electronic Show, o sea, el show de consumo electrónico. Acá se presentaban las consolas, todo, claro. 24. Sí, había ese es el Summer, porque ya te hacían dos por año. Entonces, bueno, es el antecedente de lo que luego vas a la E3. En Chicago, mirá, no sabía que se hacía en Chicago, wow. Claro, no es el antecedente. Muy bien, Bueno, y acá tenemos, a ver, el juego del año, pregunta Hobby Consolas, de Lion King. ¿Es el de Sega o el Sega? Sí, y también salió para Super Nintendo. Está la misma versión. Está la misma versión para Mega Drive, para eso es prácticamente igual. De hecho, hubo una versión en Europa, parecida en Family Game en 1995. No fue juego del año, sí fue uno de los destacados de 1994, pero no le gana a... En gráficos no le gana a Donkey Kong Country, pero sí le puede ganar como juego. No le puede ganar en nada al Super Metroid. Y está el Final Fantasy VI ese año. Claro, a su vez, el Sonic 3 ensamblado con Knuckles en un doble cartucho también le podía hacer mucho frente a un Lion King, que extiende lo que sí fue juego del año, quizás, en 93, el Aladdin. Sí, eso te iba a decir. Muchos lo comparan con... Como que esta dupla, ¿no? Lion King y Aladdin, las comparan mucho para ver cuál fue mejor y qué sé yo. Para mí Aladdin fue muy superior en cuanto a jugabilidad, me acuerdo. Me enganchó más. Los cuadrúpedos tienen limitaciones. Le pasa a Okami o al propio Zelda Twilight Princess. El cuadrúpedo es cuadrúpedo, ¿viste? Claro. Sí, entonces, no se podía, o sea, tener la habilidad que tenía para tirar manzanas, como tenía Aladdin, ¿no? Digo que más. Cuadrúpedo. Más jugabilidad. Cuadrúpedo. Sí, para mí, viste, claro, es Bolt, todos los jueguitos que vos manejó un perro, o de excesivo caballo. ¿Qué? No hay un juego de plataforma con un caballo, viste. Mirá lo que mostró en esa CES, mostró Nintendo, la gran N. A ver, mostró Illusion of Gaia, Super Punch Out, Tetris 2. Ahí. Teen Star, Uniracers y Wario's Woods. Bueno, de acá, ya se iba cayendo igual, pero tiene cosas más grandes ese año. Ah, bueno, Super Metroid. Pero Illusion of Gaia es un RPG de Enix, los creadores de Dragon Quest, línea de Action RPG, que fue quizás el primer juego traducido en forma oficial para España en el 95. Hicieron un bardo gallego tremendo porque por fin está haciendo un juego y pasó a llamarse Illusion of Time. Mirá, no sabía eso. Que había cambiado de nombre, wow. Igual creo que esto, por lo que entiendo, es lo que mostraron que iba a salir al año siguiente, entiendo, ¿no? No sé si ese mismo año,
Capaz que Metroid ya había salido o estaba por salir ya y no lo mostraron, claro, por eso. De acá, Donkey Kong Country, ¿ves? Sí, es verdad. Acá Donkey está, Kong mirá. Es del 95 o del 94. 94. El 1 es 94, el 2 es 95. Acá está, mirá. El 3 es 96. Contame vos, porque yo era muy chico y no lo recuerdo, pero ¿cómo fue? No, boludo, pero de verdad, yo no me acuerdo cómo fue, porque yo ya crecí ya viendo Donkey Kong. ¿Cómo fue ver estos gráficos? Porque yo me acuerdo que antes de esto, los juegos se veían así más como, no sé, como el Sonic, como el Mario, más... Mucho y esto, si bien... Pixel. Si esto, si bien sigue siendo un 2D medio trasderizado, ¿cómo fue, Emilio, para vos ver esto? Cuando lo viste, dijiste, wow. O no sé, capaz que no, capaz que dijiste, qué cagada. No sé. Para hacer algo bien marcado, para que la gente le caiga un poco la ficha, nunca habíamos hablado de un concepto que hoy es normal, que prácticamente cualquier persona que tenga una PC entiende, que es el renderizado. ¿Qué es el render? El render es una supuesta, para gente ignorante como yo, pintura tridimensional al sprite. El sprite, que ya veníamos del Animotion, de la técnica del motion capture, como se le dice hoy, que era el rotoscoping de la época de Prince of Persia, que habíamos visto mejorado con el Animotion de Aladdin y Rey León, utilizando esa misma tecnología, imitando, no todavía tomando los movimientos literales de motion capture, sino imitando los movimientos de los simios, con este sistema de renderizado, lo que hacía que un Super Nintendo, que ya tenía 3 años en el mercado, en 1994 había mucha confusión. Si vos entrabas a un comercio en 1994, un comercio en 1994 podía tener el Family Game de 1994. En diferentes versiones. Nintendo, Nintendo Action Set, Electro Lab, Electro Action Set, que es el Nintendo Electro Lab falso, los Family rojo, verde, autito, todo, Families. Sí. Master System, la Game Boy, Game Gear, Mega Drive, Songa, Super Nintendo, Sega CD con el 32X, pero también estaba la nueva máquina de Panasonic, la 3DO, que llevaba CD y de 32-bit, y acababa de volver Atari con una de 64-bit. El Jaguar, todo esto, ¿no? En el fondo se veía un Neo Geo. Por eso decir que la gente no sabía qué es lo que tenía cuando la gente no pensaba que el Family rojo era un auto, iba más rápido. Entonces la gente no entendía nada. Entonces, en esa línea se sabía que el Mega Drive era potenciado y uno que más o menos entendía estábamos en el tema del CD y los 32-bit, porque 16 había hace años. Y aparece el Super Nintendo y pone esto, porque nada de esta tecnología corresponde a Nintendo. Nintendo tiene una máquina solo 16-bit y una portátil blanco y negro. Entonces a Garrett les empieza a molestar eso, por eso es tan pretencioso el Virtual Boy de 1995 con 32-bit y lentes 3D 30 años antes de que haya casado. ¿Lo probaste? Y el Virtual Boy te hacía mierda la vista. Sí, pero de grande, una porquería. Y en 1996 aparece la Nintendo 64, que no duplica como era la tendencia, sino cuadruplica la cantidad de bits. Claro. Entonces este Donkey Kong Country, que era una sociedad con Rareware, como impacto te puedo decir que se veía en televisión. O sea, de repente en la televisión de aire, que lo cual no se habla de videojuegos porque la televisión de aire no favorece los videojuegos porque es un rival. Si vos prendés el Sega, no le das rating a nadie. Entonces todos los canales se ponen de acuerdo, no hablemos de videojuegos. Este había trascendido porque Nintendo había puesto la guita. Empezaba, no sé si el canal de MTV, pero sí se veía el programa de Top Kids y mostraban propagandas del Donkey Kong Country e informes de todo lo que habían hecho para hacer el juego. Nunca se había visto algo así. Es como el impacto y hoy una referencia para hablar de máxima posibilidad de hardware de la máquina. Lo que es Donkey Kong Country en esta etapa será Gran Turismo 2, Final Fantasy 9 en la siguiente. Claro, será God of War 2, Last of Us, God of War Ragnarok, sí, Last of Us 2 en la era Play 4. O sea, un juego que exprime el sistema al máximo. Increíble, increíble. Sí. Porque a mí yo me acuerdo que... me acuerdo un debate cuando teníamos 10 años con mis amigos de cuál es el juego que para vos se ve mejor. Porque no le decíamos mejores gráficos ni nada en ese momento. Y estaba entre este o el Mortal Kombat con ese renderizado de personas que tenías. Esas que son digitalizaciones. Digitalizaciones, ahí va. Esas son fotos tomadas, muchas que la máquina puede representar y no tiene el efecto de movilidad por ser tantas fotos y no tiene el efecto que se sobresalía, o sea, se destacaba el relieve del render. Claro, ahí va. Pero bueno, vos veías esos dos y estaban como a otro nivel de otro juego, claro, ¿no? Y era como... Ese año era también como... sale Mortal Kombat 2 en consolas, ya en Super Nintendo lleno de sangre también. También.
Bien, sigamos adelante porque, bueno, es fascinante igual escucharte contar la historia de esta, porque yo, como no lo viví, es algo... Uy, no, es la próxima página que hagamos, ¿eh? No. ¿Qué es no, esto? Yo lo viví. Esta es la página de lo que viene el 64. Pero, eso, ¿se llamaba así el nombre clave? ¿Ultra 64 se le habían puesto? ¿Lo sabías? ¿Vos qué edad tenés? No, no, yo tengo 36 años. ¿Y vos, Jesús? 40. Yo sí sabía. Primero se llamaba el Proyecto Realidad. O sea, cuando también presentaban el Donkey Kong Country en esas mismas propagandas de Top Kids, también se hablaba de lo que iba a ser el sistema que iba a arruinar todo. No olvidemos que la pelea con Sony ocurre en 1993. Ellos venían con la intencionalidad de trabajar con el CD porque sabían que luego del 91, que se había sacado eso, quizás para ahí iba a virar la industria. Cuando van arreglando con Sony, Sony explica que ellos quieren toda la guita para ellos, que ellos quieren todo para ellos. Entonces se pelean, ¿y qué hacen? Todavía son jóvenes los de Nintendo. Guarda que se calienta y te sacan un Virtual Boy todavía. Entonces están aprendiendo. Dos datos. Una es, Philip le dice, mira, yo te hago una máquina con CD, pero vos dame los jueguitos esos tuyos. ¿Cuál? Queremos el Zelda y el Mario. ¿Viste? Claro. Sí, hicieron eso y los famosos Hotel Mario y no, y encima lo vamos a hacer nosotros, ustedes no lo hagan, y salieron los peores, o sea, los Zelda eso de el sí, juego sí. Y el Zelda ese dice el peor, o sea, Zelda está en los dos extremos, eso es lo peor que existe prácticamente. Sí. De está increíble. Eso que está en los videos, que es el Zelda que está claro, enorme. Está claro, el rey que se ríe. Zelda Link The Faces of Evil, Zelda The One of Gamelon y Zelda's Adventure. Son tres. En realidad, el Adventure se ve desde la perspectiva cenital y manejas a Zelda jugable. Pero no es Nintendo, eso no ocurrió, eso no existe. Hotel Mario también es un juego de tipo Mario vs. Donkey Kong. Y también podemos hablar del 93, la película de Mario, que no lo dejan a Nintendo participar del guión de ninguna manera. Por eso Nintendo estuvo afuera de este tipo de formas de comunicación multimedia como dibujos animados o películas durante 30 años, hasta el año pasado que se ve la película de Mario. Desde el 93 hasta entonces en el 94, ellos ya ven que van a hacer una máquina, se pelean con todo, dice Philly, no entiende nada, vamos a hacer una máquina con cartucho. Va a tener cartucho, y arregla con Industrial Light and Magic, que era conocida por haber hecho los efectos especiales de Terminator 2 y de Jurassic Park. Uh-huh. Ellos realmente tiraron la casa por la ventana, llevando un sistema que era mucho más caro. Ninguna PC de entonces podía conversar con el Nintendo 64. En una época donde todavía los 16-bit impactaban, porque la mayoría de la gente del 94 lo que tiene es 8-bit el Family. Algunos que podemos ya a fin del 94, yo logro tener mi Sega. Para el 95 un poquito más, pero recién los 16. 32 es el futuro. ¿64? Claro, claro. O sea, claro, no se podía creer, no lo podía imaginar. Lo que ocurre es que no lo entendíamos porque todavía no lo habíamos visto. Por eso el nombre código era Proyecto Realidad. Que luego cambió a Ultra 64 finalmente, Nintendo 64. La palabra Ultra iba en línea del epítome de Super que tenía la Nintendo anterior como una versión superior. Pero la realidad es que fue reemplazado porque ya vieron que eran muchas palabras y lo que querían hacer hincapié no era la palabra Ultra, sino el 64 para que la gente pregunte. Y es porque las otras de la competencia tienen 32 cada una. Claro. Buenísimo, mirá. ¿Qué dices, Sebastián? Estoy aprendiendo un montón, boludo, esto. Lo voy a rever después. Pero, claro, aparte es verdad lo que decís. Yo siempre me preguntaba por qué era la única que tenía 64 si el resto tenían 32 y era como... Y bueno, pero igual, lamentablemente, bueno, PlayStation le ganó esa pelea, ¿no? En esa generación. Por montones de factores. Por los factores, claro, externos. No por particularmente por otro lado. De hecho, las copias. Las copias, eso fue brutal. La verdad. Bien, sigamos adelante. Tenemos acá lo que contaba Emilio, era 3DO, avalancha de juegos. Bueno, avalancha. 3DO, claro, ves que ya existía. Eso era yo una el otro cosa, día lo no sabía, inaccesible. Seguramente lo sabés, pero yo me enteré que en realidad, viste, que 3DO era un concepto que se vendía a distintas marcas. Claro, no solamente para Sonic 3DO, Sancho 3DO y Goldstar 3DO. Goldstar, que el Goldstar es lo que hoy conocemos como LG. Exactamente. Entonces, eso fue la que llegaba a estos lares era la de Panasonic, pero en Japón y en otros lugares se conseguía en menor medida, porque había que distribuirlas y fabricarlas, la de Sancho y la de LG. 3DO era un hardware muy similar a lo que iba a ser el Play 1, pero bastante menos que una PlayStation 1, digamos todo. Es capaz de mover 50.000 polígonos por segundo y la PlayStation 1 300.
Claro. No, a mí lo que me sorprendió igual cuando vi un video en YouTube sobre que contaba la historia de la 3DO, que el modelo de negocio del tipo que la crea era eso, era vender el concepto a marcas, no hacer una consola y vender la consola en sí. Es lo que muy probablemente quiera volver a hacer Xbox, o está anunciando que pueda llegar a hacer en el futuro. Wow. Bueno, la Atari Jaguar, que ya la mencionamos también, con una de las consolas con el control más feo que puede existir. Aparte es mentira que tiene 64 bits, nunca rindió 64 bits. Ah, sí, eso es verdad, ¿no? Como... Y acá la felicidad... Tiene 5 procesadores y hay uno que supuestamente podría denominarse 64 y lo usaron de nombre fantasía. Claro. En la práctica no los tiraba. Inchequeable. No, es que era, a ver, vos tenías como medida el Doom. Doom era de PC, pero se logró portear a Super Nintendo en 16 bits con una ayuda de un chip. A mí no me afecta, pero lo tenía. Ese Doom era la peor versión. De ahí subimos. Entonces, estaba el Doom de 32X. El Doom de 32X no tenía ninguna diferencia con el Doom de Atari Jaguar. Y luego viene el Doom para Saturn PlayStation 1, muy superior al del Jaguar, y el Doom definitivo, el Doom 64, que acabó con esa etapa hasta que vino Quake. Claro. Entonces, el de Jaguar se veía como el de 32X, que era 32-bit y dependiente aún de la electricidad que le pasaba el Mega Drive. O sea, una cagada de la Atari Jaguar. La CDI, en resumidas cuentas, una reina cagada. La CDI, que era esta para, como para ver juegos. El CDI era un sistema multimedia, como hoy vos contabilizar que en el mismo aparato también tenés Netflix, YouTube, Twitch. O sea, la PlayStation aporta todo eso que tenía parte de razón el Philips CDI, pero no saben hacer jueguitos. La gente piensa que hacer jueguitos es para cualquiera, ¿viste? Claro. Hasta acá... Hay desregulación. Este es un año claro de desregulación. Philips saca máquina, Panasonic saca máquina. No se toma fe. Hace 20 años que hay 3 empresas que pueden hacer máquina. Con la Xbox One le pasa algo parecido a Xbox. Cambia la estrategia a centrarla en un centro de multimedia versus en vez de una consola. Y así le fue, ¿no? Pero se equivocan porque también ellos hacen programa de PC. Acá el único que hace jueguito es Nintendo. Los demás van versionando. Me encanta, porque fan de Nintendo a morir. Pero es una cuestión real. Hay uno que hace Walkman y el otro que hace programa de Windows. Entonces vos vas y te metés en un nuevo negocio, no es tu esencia. Estos hacían naipes hace 120 años. Claro. Siempre estuvieron en la otra, pero hacía Walkman. Yo soy medio Team PlayStation, pero tú. Yo también, ¿no ves la máquina ahí atrás? Sí, pero hacía Walkman, es verdad. Hacía Walkman, la definición. Pero hacían Walkman, loco. Arrancaron haciendo pila y después televisores. Acá tenemos que hacer una cosa lúdica. Vos tenés que inventar reglas de juego. Bueno, pero justamente, es verdad, es innegable. Nintendo conoce al usuario. O sea, a la gente que se lo vende los conoce. Estos vienen anotando en un librito que es lo divertido hace 120 años. Exacto. A mí me da risa la agresión pasiva, ¿no? De decir, bueno, uno hace programa para computadora, otro hace Walkman. Y si mañana Nintendo hace un teléfono y no funciona bien, ¿viste? Claro, vas a decir, andá ese jueguito. Claro, es que la Motorola. Bueno, bien, sigamos adelante. Me tentó eso. Bueno, basta de la CES y avancemos más. Mira, acá tenemos juegos de Taito, Konami. Quiero ver un juego más. Los juegos de las películas de... esto también era un poco la revista que me interesaba. Cómo los cómics y las películas empezaban ya a tener sus juegos y a ser como protagonistas de todo esto, ¿no? El juego de Akira... Bueno, pero empezaban a tener... No, empezaban. El primer juego de superhéroes es Superman de 1979. Ah, mira. Y de películas hay Star Wars para Atari en 1980. Claro. ¿Pero no es en esta década donde empieza a explotar todo esto? ¿O ya no, existía los en 80? La década anterior, en el Family Game, te contamos. El de TF que rompe todo, pero porque siempre se lo relaciona pobre ese juego que después con los años, viste, se puede decir que se lo quisieron hacer en 15 días. Entonces el juego es uno más de todos los malos de la época del Atari. Los juegos en esa época eran malos. El Coleco también. Yo sí, el Family me agarra justito a mí. O sea, yo ya, el Coleco soy niño, pero cuando yo termino un juego de Family me prendo un pucho para festejar. Entonces, claro, siempre el puchito después de cigarro, de cosas, porque ya yo estoy grande. ¿Entiendes? No, tenía 13. Por eso digo que estoy en el límite del Family, que es lo que yo, viste, ya 12, 13, que yo ya fumaba igual. Pero a lo que voy es que... Salve la princesa, me va a fumar un cigarro. Claro, pero lo que voy es que me agarra en otro nivel de entendimiento y el juego lo resiste porque se empieza a tomar forma de cultura dado que tiene introducción y desenlace. Los juegos tienen un final
contra lo cíclico de solamente sacar puntos de la era anterior. Hay que rescatar la princesa, hay que hacer que los soldados se suban al helicóptero, hay que matar al malo al final, hay que matar al guasón al final del Batman. Uh-huh. No había una finalidad en los juegos anteriores, solo una finalidad que terminaba en el mismo concepto, o sea, llegar hasta la chica que está al lado del mono y después hay que hacerlo de vuelta. Entonces acá no, acá hay créditos cuando terminan los juegos, algo que nunca se había visto. Wow. Entonces, como la película. Empieza el concepto de la comparativa del videojuego y la película. Y esto ya estaba representado porque en la Family tenemos juegos de Terminator, de Robocop, incluso de Mi Pobre Angelito. Tienes razón, Loco Sam. Son buenos los Goonies. No sé. Indiana Jones tenía. Robin Hood, Willow. Viste, hasta Laberinto estaba en Commodore 64. Lo que ocurre es que, bueno, siempre se sabe que los juegos de películas es juegos para aprovechar el momento de gente que no tiene ninguna relación, plenamente contratada, a veces trabajando con películas que ni vieron, y salen como salen. Por eso hoy ya no existen, pero hay casos excelentes de juegos de películas. Capaz hay algún día. Sí. Pero bueno, igual acá tenemos algunos ejemplos de, por ejemplo, yo me acuerdo, estoy pensando en alguno. Claro, sí, el de la máscara, estaba era divertido. El Maldición Man tampoco estaba tan mal. El máscara lo terminé. El máscara está bastante bien. Son juegos de 70 puntos de época. Pero los tienen. A veces se van para abajo, pero los tienen. Bueno, recién hablábamos de Lion King y Aladdin, que son juegos de películas también. Digo, ¿no? Por más que animado y todo. Entonces les favorece la llevada a gráficos. Bueno, uno que yo recuerdo. Que me impactó parecido a, sabiendo las distancias, ¿no? Pero me impactó parecido, lo jugué en Sega, me acuerdo, y me impactó parecido al Donkey Kong, fue el de Toy Story, que usaba algo, una tecnología parecida, ¿te acordás? Claro, el Toy Story de Mega Drive también puede tener render. Claro. Eso pasa en el 96 cuando ya está Donkey Kong Country 3. Pero el Toy Story estaba. El otro que tenía lo mismo era Vectorman, me acuerdo. También que tenía Vectorman es. No sé si no es render específicamente, pero está. Pero muy se bien, veía estaba parecido, estaba sí. Expert. Estaba muy bien el Wenderman, lo que pasa es que no tiene cara, no tiene texturas. No, sí, claro, no, pero era un juego muy divertido. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, sigamos adelante, juegos de deportes, pasamos de largo. Juegos de combate, no sé, acá si quieren hacer una, pararse un poquito, lo que se venía, mirá. No ubico ninguno, mirá que a mí me gustan los juegos de pelea, ¿eh? ¿Cómo que no? Un clásico, el Super Godzilla, boludo. No, hasta ahí está, veo, el Clay Fighter, que es el de que pelean los muñequitos de cera. De barro sería Clay Fighter, puede ser también Muñecos de Nieve, Fighting Simulator, Hammer Love. Este es el momento de la gloria, cuando vos entras a un arcade y es todo Street Fighter 2 y Mortal Kombat 2. Claro. Super Godzilla es una lástima que lo hayan hecho así, porque yo quería un juego de aventura con Godzilla como había sido el de Family. Yo me quería morir con el Super Godzilla. Ultimate Fighter, brutal, sí, pasada, no, todo gilado. Sí, Ninja Warriors era de aventura y pasó a ser de pelea. Segundas partes, Lost Vikings 2, para mí un juegazo. Ojo, mucho. Lost Vikings, la gloria. La gloria, ¿no? Claro, es un juego. La gloria, de Interplay, de. Mucha gente no lo recuerda, Lisa. Para mí está un poco infravalorado, ¿no? Porque mucha gente no lo recuerda tanto. Porque es un juego de pensar y la gente ahí no pensaba. Bueno, ahora tampoco, pero en aquel momento no se encontraba. La parte estaba en inglés. Pero yo lo jugué, lo disfruté mucho los dos. El uno y el igual dos. Ahí para mí está equivocado, ¿eh? Para mí el Lost Vikings 2 no salió en Mega Drive. Mirá. Equivocada la revista ahí, ¿eh? Puede ser. Puede ser que estemos allí y no salieron al final. Bien, ¿qué más tenemos por acá? A ver, de todo un poco. Perdón, sumía, sí. Bueno, bonito y variado el Edward Jim, clásico. Había muchos juegos. Que se venía, mirá. Bien, Lord of the Rings. Bueno, ¿qué más? No me interesa. ¿Cuál? Lord of the Rings, sabés que eso es una rareza. Es un juego de rol de Señor de los Anillos para Super Nintendo. ¿Y fue, le fue un bien? Episodio solo y después no continuó. No le fue tan bien, ¿no? Digamos. Y era también. ¿Tipo RPG era? ¿O? Sí. Hicieron. Mirá. Pero no japonés. En aquel momento, un RPG no japonés imitado por americanos salía cualquier cosa. PC Basket, mirá, para que seas un manager de un equipo de basket, muy bueno. ¿Qué más tenemos por acá? Pero con básquet, cambiando. La Neo Geo, pará, yo te quiero una pregunta, Emilio, vos que también viviste toda esta época. Para mí era una consola que era inalcanzable en el momento. Era muy cara, ¿no? Era más cara que el resto. No la veías directamente. Vi una sola en una vidriera, en una caja. Claro, en yo la vi. En esa época, hoy la jugué porque la tiene Saga. Pero estaba, viste, como estaba como arriba de todas, era como inalcanzable. No sé, era como algo muy. Pero bueno, era por el precio. No tiene algunos géneros completos.
Claro. Le falta apoyo en algunas cosas tremendas. Lo pero era la ilusión de pelea. Que, claro. Y la ilusión de tener los fichines en tu casa. Así. Claro. El cartucho era así. Eso ya, ya rompía con todo. La ilusión los que te generaba tenían, eso. Hasta este momento, recién en el 94 se llega a el Donkey Kong Country que tiene 32 okay. megabits de memoria. Estos llegaban a 200, 300. Una locura. Bueno, ¿qué más? Tenemos adelante. A ver, tenemos acá. Vamos rápido porque ya nos quedan 15 minutos. No me interesa. Arcade Show tampoco. ¿Cómo? Pará. ¿Cómo no me interesa? ¿Vos no jugaste Super Metroid de tu vida, no? No, sí. El... Ah, ¿Qué estaba diciendo el Metroid? Ah, lo veo con delay, perdón. Ah. Es que en realidad... pero preview especial. Pensé que era una publicidad. Perdón, no, mala mía. No, Terminator se prepara. O sea, ¿quién y qué? Yo jugué solamente el de... No jugué el de... El nuevo Terminator. Yo jugué el solamente... El Terminator. Mirá vos lo que decía. No te decía que era una mina, boludo. Jugué solamente el de Super Nintendo, nada más, por emulador. Es no jugué. Es muy buen juego. Ese es el que me cambió la vida a mí. ¿Sí? Es como, ¿lo tenés en tu top? ¿El mejor juego también? ¿O... No. El mejor es el Ocarina of Time. Bien. Pero este fue el que yo me hice dar cuenta que acá pasaba algo. Yo jugué Super Metroid en hardware original en 1996. Oh, qué locura. O sea, no existía ni el Symphony of the Night. ¿Vos también lo jugaste en cartucho? Sí, yo lo jugué en cartucho porque en ese momento tenía Super Nintendo, pero alquilaba todos los juegos. Entonces todos los fines de semana era probar algo nuevo. Y obviamente en Super Nintendo encontrás un montón de joyas escondidas. Y este era uno de esos. No, que lo volvés a alquilar al fin de semana siguiente hasta que lo terminás. ¿Lo pudiste terminar? Sí. ¿No te borraban la partida? No. Se ve que no lo alquilaban. En realidad, vos ibas con el cartucho a la semana siguiente o cuando lo ibas a devolver y decías, che, me lo llevo una semana más, no sé, no me acuerdo bien cómo era la mecánica. Pero lo puedes terminar. Sí, no hay comparación en toda la época de Mega Drive. No hay ahora, me interesa igual, me dijiste que Ocarina of Time, tu mejor. Decime tu top 3 de juegos, los que consideres mejores o que te hayan cambiado la vida. Yo a eso hago tiers, viste, pero bueno. No, es que yo tengo una lista, hay puntajes, entonces yo los gustos míos los puedo apartar de lo que ya a esta altura son los puntajes. Los juegos, yo a esta altura ya soy un analista, me considero, con muchos años, porque yo en el año 96 pensaba estas cosas, y no es menor el dato que yo tuve todas las revistas, pero no porque las compré, me cayeron, pero porque estaba escrito, ¿entendés? Entonces, vamos de vuelta, tuve todas las revistas. Todas. ¿Viste todas las revistas? Todas. Las leía todas. Juntas en 1997, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Son 12 números por año de las dos. O sea, es que como que me instruí yo, cuando me llegaron todas las revistas, en unas bolsas de basura, de residuos, me encerré en el cuarto y volví al tercer día y era otra persona. Iluminada, flotaba en la habitación. ¿Me entendés? Como que había entendido el todo. Sabía lo que era un distribuidor, un publicitador, lo que eran las empresas, que Dragon Quest era de Enix, que Final Fantasy era de Square, como que tenía, me faltaba jugar más. Claro. Estaba jugando Super Metroid y me voy al Club Taku y había uno que sabía más que yo y ese me organiza. Me muestra el Chrono Trigger como algo inalcanzable, ¿viste? No, por favor, no. ¿Viste? Y después me habla del Zelda. Y yo juego el Zelda en enero del 97 y acá estamos. ¿Y Taku cuando te quiso vender un juego sobrevalorado, Taku, o no? ¿Viste que le ponían más sobreprecio a todo, Taku, a veces? Sí, pero también cuando venían, ¿viste? ¿Quién iba a tener Chrono Trigger original en esa época? Claro. Estaba Taku y Crazy Games, en pleno Cabildo, que era el centro de videojuegos de Buenos Aires, una de las 10 capitales más grandes del mundo. No es tan fácil tampoco tener las cosas, y a Taku ya las tenía entonces. Yo vi Chrono Trigger ahí. ¿Qué año es esto? ¿97, 96? 96. Qué locura. Antes de yo jugar el Link to the Past. Yo consigo el Link to the Past en el local común porque el juego era viejo. Entrego la máscara de Jim Carrey y Robocop vs. Terminator, ambos en copia, por el Zelda Link to the Past en enero, febrero, puede ser también del año 97. Para febrero del 98, lo único que me importaba en el mundo era comprar el Nintendo 64 para la esperanza del Zelda 64. Ya era totalmente fanático de Zelda, golpeó a cualquier persona que me dice lo contrario. Y llega el Ocarina con toda la expectativa, y hay que tratar de poner la gente en circunstancia, que lo más fácil de explicar es que era hoy algo así como el Breath of the Wild, pero por primera vez que no existe Skyrim, y con los gráficos de Red Dead Redemption 2 al momento de salida, pero esto es por primera vez. Entonces es imposible de explicar, si el Breath of the Wild habría tenido los gráficos de Red Dead Redemption 2, la gente no lo puede procesar.
porque sería tan superior el Zelda. El Zelda conversa porque como se ve como un pitufo dibujito animado, entonces conversa, porque el loto caballo se le ven los testículos. Entonces el loto de verdad y el loto de juguete. Eso es lo que supuestamente dice la gente, porque mira, tiene los huevos, por el momento sin el olor. Entonces, lo que importa es eso, ¿viste? Entonces, la realidad, después, ¿no? La física, ¿viste? Que decía, Horizon es más real, tirar una flecha en Horizon al agua que la prendía, la flecha flotando arriba del agua, con fuego flotando arriba del agua. Tirar en el Zelda la flecha, se hunde, se apaga y sale humito. Entonces, ¿sabés por qué? Porque son japoneses. Entonces, en esa misma línea, si explicarle la primera vez cuando crearon el Zelda Targeting, que hoy se armó un género, y la gente se define soulera por una mecánica creada ahí. Y el vehículo de los GTA, no había vehículo hasta el caballo. Y lo que antes era mundo de luz y oscuridad, acá es un salto en el tiempo, pero no de argumento, como puede ser hasta en el propio Chrono Trigger. Acá cambian las cosas en forma literal. Claro, la pendeja ahora está grande, la ramita es un árbol, el potrillo es una yegua, ¿se entiende? Sí. Entonces, se pudrió el mundo, y sin contar el ciclo día-noche, que también era llamativo que de noche cerraban los comercios. A todo esto, la ocarina, que es para hacer hechizos, que involucra 12 canciones, que tenés que ir sabiendo que son sonoras en realidad con una ocarina para una persona que entienda cómo tocarla. Porque tiene la misma cantidad de agujeros que los botones del control. Entonces, es el juego que, aparte, la clave para ellos era que todas las fuentes de luz se viesen naturales. Hoy algo normal, pero la entrada del Templo del Tiempo con el canto gregoriano de fondo, cuando Link se va acercando y las propias sombras se van corriendo en base a la luz que entra por los vitró, para él dejarlas. Entonces voy a decir, pues yo explico, y a veces me quiere decir, no, porque vos, porque yo nada, gente, yo a veces no me dejo discutir porque yo estuve ahí. Al mismo momento que sale Metal Gear Solid, yo ya estaba jugando los dos mejores juegos del año anterior y del año anterior en estos nuevos sistemas, Final Fantasy VII y GoldenEye del 97, Tomb Raider y Resident Evil y Mario 64 del 96. Aparte de que yo ya venía de jugar Super Metroid y juegos de rol. Sí, no había jugado Chrono Trigger, pero sí de Seven Saga, que el sistema es parecido. A lo que voy es que nada te podía preparar del todo para el Ocarina of Time. Por eso es que es el mejor juego del momento de puntaje más alto de lo que un juego volvió a dar en su día. Es como decir, Lionel no había ganado la Copa. La ganó. Hasta que no la había ganado, no la había ganado. Tenía 6 goles antes del Mundial de Qatar. Ahora tiene 13. Entonces ahora pasó. Cuando esto vuelva a ocurrir, yo lo diré. ¿Pasó cerca? Sí, pasó cerca con Skyrim, pasó cerca con el Witcher. Pero esos juegos tienen pegas, tienen cosas a criticar. El Ocarina no se puede criticar absolutamente nada. Sí, si vos le preguntás a una inteligencia artificial que te diga los defectos de Ocarina of Time, se confunde, se traba. Probable. Empezó a hablar final. Cuenta su día de salida hoy, puede ser no tenga tan gráfico, pero vos sos inteligencia artificial, sos tarada. Yo te estoy preguntando. No me digas que porque, claro, no, ahora no, se va. Yo sin haberlo vivido ese momento, porque yo era muy chico, yo tendría menos, y tendría 9 años, 8 años, cuando sale el Ocarina of Time, puedo tratar de dimensionar lo que significó ese juego para ese momento. Porque realmente, yo, años después, a los 12, 13 años, leo revistas al respecto y contaban, no, porque se incluyó el ciclo día y noche, porque pasó esto. Y como me pasó a mí cuando yo jugué Metal Gear, que de golpe el juego era, está rompiendo la cuarta pared, mirá, qué increíble. Con esa sola pelotudez a mí me compraron. Imagínate lo que debe haber sido vivir todo eso, como lo viviste vos. Por eso. Metal Gear es muy grande también, ¿eh? Lo que ocurre es que Ocarina es más grande. Por eso, pero digo. Pero el Metal Gear es muy, muy, muy A mí me pasó con Metal Gear porque era la consola que tenía y el juego que sí compré con CD todo y lo jugué en consola. No. La Nintendo 4 no la tuve. Yo nací en 87. Ah, ok. O sea, tenía 9 años cuando sale el Ocarina of Time, me parece, si no me equivoco. Está bien. Sí. Sabía que salía todo. Sabía que salía, pero no tenía la consola, entonces no lo pude vivir, digamos, desde el día cero. Ahora, otros puntajes altos, increíble lo de Mario Galaxy 2. Es fantástico, es increíble, es el mejor juego de saltar que existe. También, es la alegría hecha formato. Pero no le digas juego de saltar. Es un juego de saltar, que es bueno. Gracias. Es saltar, ¿no? Gracias. Y entonces, tengo una pregunta. El Super Smash es un juego de saltar. ¿El Super Smash es un juego de empujones, entonces?
Es una pelea alternativa. En el fondo sí, pero empujones también es el sumo, ¿eh? Guarda. MMA alternativo. Es el sumo. El sumo es a empujones. Es el japonés. Vamos a leer las preguntas en el chat y ya vamos cerrando porque nos quedan 5 minutos. No le quiero joder el stream a Emilio. A ver, tenemos preguntas en el chat. Una banda, mira, a ver, dicen acá. Emilio, sin fundamentar. Bueno, igual sin fundamentar es como. ¿RPG occidental u oriental? Una pregunta. ¿Qué más acá? Vamos con esa, Milo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué preferís? Yo me crié con los orientales, pero no puedo discutir Skyrim. Bien, bien. Skyrim gana la era Play 3 y Witcher 3 gana la era Play 4 para mí. Ahí va, ahí va. Entonces, bien. Son los dos RPGs y son occidentales. El Witcher 3 es europeo, es occidente. Aparte del cuadro de Skyrim, ¿qué otro cuadro tenés? Te preguntan. Tengo de Guasón, tengo de Zelda, tengo póster de Ocarina of Time. Tengo alguna cosita de Batman por ahí. Si es una casa, parece una juguetería. Tenemos dos preguntas más. Acá también, mirá. ¿Tener PlayStation y 64 sería como comparar una cadena de hamburguesas súper famosa? No, mirá qué belleza de eso. ¿Súper famosa contra un restaurante ultra fino con carta limitada? Preguntan. Sí, pero no sé si ese es el punto. El PlayStation también tiene calidad. Tiene calidad, claro. Tiene muchísima calidad. Lo que ocurre es que cuando hablamos de calidad siempre vamos a hablar de los mismos 20 juegos sobre los 1000 que tenía. Entonces claro. Es cierto que tener 1000 juegos sirve de poco si los que más sirven son 20. Entonces el 64, ¿cuánto tiene que sirve? 15. Y 15 contra 20 está parejo. Claro, totalmente. El top del 64 es muy fuerte, muy difícil. Todos los años le complicó la vida. O sea, vos tenés todo, pues yo tengo el campeón del año. Claro, claro, claro. Por ahí era más a nivel masividad tenía más opciones, pero esos 20 o esos 15. El Mario en el 96, el GoldenEye en el 97, el Ocarina en el 98, no en el 99, pero en el 2000 de vuelta mejoras más, incluso en el 2001 la Ardilla. La Ardilla es tremendo juego. ¿La Ardilla cuál es? Conquer Bad Fur Day. Estamos hablando de uno de los mejores juegos de todos los tiempos, quizás el juego más gracioso de todos los tiempos. Esto lo digo también como humorista. Me encanta, me encanta. Bueno, y la última, que creo que ya la respondiste, pero la voy a hacer igual, es, ¿qué fue más revolucionario? ¿Ocarina of Time o Mario 3? Creo que sí, Ocarina of Time toda la vida. Sí, sí. Mario 3, ojo, Mario 3 también fue bastante revolucionario, por lo que tengo entendido. Mario 3 es un pico de género. Entonces, los picos de género después son difíciles de superar. Por eso la discusión está solo con Mario World. Claro. 25 años después, no sé exactamente, más, 30 años después, 35 años después, el año pasado, el Mario Bros. Wonder. Renovando cosas, con elementos que nunca se habían visto, con una jugabilidad distinta, que no se vea repetitiva nivel a nivel, logrando superar supuestamente toda la línea de los bros, siendo nominado Juego del Año, para muchos el mejor del año, y ahí ese que dice que no, mirá, en realidad por creatividad, el que lo tendrían cargado de Mario Bros. Wonder es más juego que Final Fantasy XVI, es más juego que Baldur's Gate 3, sí, está, le gana Mario 3, está. El Mario 3 no. ¿Entiendes a lo que voy? Es eso, el Mario Bros. Wonder es tremendo. Vuelve a dar 91 en 2023. Pero esto es un juego 97. Claro, son, claro. Está lejos eso hay, y el Mario World debe ser 96. Por eso es que está la pelea ahí arriba. No hay mucho que agregar. Los juegos de Family tenían 5 niveles y Mario Bros. 3 tiene 70. Claro. Es que yo me acuerdo que comparaba ya con el Super Mario Bros. Comparabas a Mario 3 y era una locura. Lo supera mucho, sí. Cuando y aparte yo gana vez, mucho en precisión el juego. Muchísimo. En precisión, pero en power-ups, en los niveles, como si los mundos distintos. El ¿no? nivel porque... que todo pequeño, el nivel que todo es grande. Es un Family, loco. Exacto. Termina siendo una obra de teatro. Vos venías de jugar el Super Mario Bros., que cambiaba los colores de fondo nada más de algunos niveles, y de golpe tenías igual eso. Igual era mucho para lo que había, porque no había tantos juegos de scroll. Total, por eso total. Mario revive el videojuego. Por eso dos juegos. Por el más popular que es el 1, el mejor que es el 3. Total, total. Pero es una locura eso. Y para mí con el Super Mario World lo vuelven a hacer. Es como que decís, ¿para qué más te pueden dar? Y no, mira, te damos un dinosaurio acá que te podés subir y... Increíble, boludo, increíble. Juegalo. Mario Bros. 1 abre en la línea del 2 americano, que no es el 2 difícil. El 2 americano usa la línea de Doki Doki Panic, que también era de Miyamoto. Entonces, acá lo que da la apertura, que ya antes de que venga el wokismo, era jugable la princesa, era jugable Luigi. Era jugable Dombo. Y tenían cada uno diferentes variantes. El juego no gustó.
la gente quería seguir usando a Mario. ¿Querés usar a Mario? ¿Querés usar a Mario pero de forma diferente? Bueno, Mario va a tener muchos sombreritos que le van a dar muchos trajecitos, entre ellos destacará el del Tanuki. El Tanuki le da muchísimo control en el aire, entonces esto tiene que estar representado en el siguiente con la capa que es menos el control, pero en una evolución poner al dinosaurio, que el dinosaurio a su vez dispara, para tratar de darle más variables de jugabilidad que fueron agregadas aún más cuando perdés el bebé en el Yoshi's Island. De Yoshi's Island para acá no se habla de un plataforma bidimensional de saltar puro, mejor que ese. Ni siquiera sí. Meat Boy ni nada. Entonces Nintendo tocó el techo del 2D cuando había que hacerlo. A partir de acá viene lo independiente y otras cosas. Por eso yo pongo a Castlevania Symphony of the Night debajo del Super Metroid PS, un hardware mucho más potente. Porque que inventa todo, es cuestión de poner pausa y mirar dos mapas. Sí. Es el mismo mapa. Y en el 94 es 3 años antes. Bien, ya no te quitamos más tiempo, sé que tenés tu stream, Emilio. Está muy lindo, disculpe que yo hable un montón, ¿eh? No, pero no, llegamos me encanta, a la reunión. Porque me encanta escuchar gente. Man, yo te escucharía, tengo miles de preguntas, quiero que vuelvas a venir a algún programa adelante porque, ¿por qué considerás que en el 2007 se acabó la originalidad? Es una pregunta que te tengo que hacer y vamos a hablar una hora sobre eso. Me encanta escucharte, así que buenísimo, pero tampoco te quiero que fue la última porque... vez que hubo una cantidad de franquicias fuertes en el mismo año. No me lo cuento. Más Effect 1, Creed 1, bueno. Después no me spoilé. Dale, a la próxima. No, de vuelta. Muchas gracias por haber venido. Vayan a seguirlos todos los que no lo siguen, que creo que lo siguen todos igual, Emilio. Ahí es @tiempodevideojuegos, ok. Hace streaming muy seguido, están buenísimos. Así como habló con nosotros, habla con ustedes y les da un montón de información. Emilio, espero que hayas pasado bien. Me encantaría que vuelvas a venir cuando más adelante para hablar de un montón de cosas, porque me encanta escucharte y podría estar así horas. De hecho, ahora te voy a ver si prendés, te voy a ver. Así que nada. Súper agradecido, de verdad, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y arreglamos para otro stream cuando se pueda. Yo también la pasé muy bien. Y se nota que ustedes saben una banda, muchachos, los dos. Sí. Más o menos. Pasa que yo no hablo mucho porque yo soy medio, no te digo anti-Nintendo, pero no jugué tanto Nintendo. Entonces siempre tenemos como una pizca ahí con Seba. Acá Nico Vázquez dice muchas gracias. Yo no juego algunos. Nintendo desde que dejé jugar Mario, básicamente. Entonces ya no juego más nada. ¿Nunca jugaste un Metroid? ¿Nunca jugaste un Zelda? Zelda muy poco, he tratado de jugar el A Link to the Past y no me gustó, he tratado de jugar Breath of the Wild, no me gustó, pero Metroid sí he jugado, de hecho jugué el remake, bueno, no sé si es remake el que hicieron para Game Boy Advance del primero. Zero Mission, muy bien. Zero Mission me encantó y... En esa misma máquina donde jugaste el Zero Mission, sí, tenés que jugar completo el Zelda Minish Cap. ¿Qué es completo? Por lo menos trata de pasar un templo completo. Bueno. El A Link to the Past lo habrás jugado muchísimos años después. Sí, quizás sí, en alguna forma de emulador. O sea, hace 4 años, el igual. Emulador del Super Nintendo no es tan feliz como sí lo es el emulador del Game Boy Advance, que viene en español. Es más corto y está hecho posterior a Ocarina of Time. Entonces, ciertos lineamientos son clave. Por ejemplo, el A Link to the Past casi no tiene texto y tiene bastante en comparación al de Family, que no tiene texto. El Minish Cap, siendo después de Ocarina y Majora, ya tiene una historia que cuando esto se traslada al cómic que existe de Zelda, para cuando hicieron el de A Link to the Past, hubo que recrear falsos personajes la mitad del libro porque no tenía sustento. Claro. Y el de Minish Cap, vos parece que estás leyendo lo que ocurre durante el juego. Le voy a dar una Entonces, dale una chance porque... Ah, claro, te lo dice él y le das chance, te lo digo yo y no me da. No, pero de verdad. Sí. O sea, dale una, por lo menos a ese. No te digo Ocarina of Time, no arranques con Ocarina of Time. Menos mal que no lo has jugado. Ocarina of Time que lo quiero jugar, boludo, ahora. Bueno, antes de que se contratar, Emilio, ¿tenés algún show o algo que quieras aprovechar para pasar el chivo? Adelante, ¿eh? Voy a estar el sábado 8 de junio en la Silla Eléctrica, que es en Santa Fe y Anchorena. Queda pocas entradas, pero. Está todos los links en mi perfil ahora en Twitch, o si no, siempre lo pongo mañana, seguramente lo compartiré de nuevo en historias. Nos vamos a Uruguay, este jueves 30 de mayo voy a estar en Uruguay, en Montevideo, en el Teatro del Anglo, así que salimos del país para hacer stand-up, que ya había ido a Uruguay, pues yo soy hijo uruguayo, fui 1000 veces, pero nunca con el show ya vendido. Show impecable, ahí en Montevideo, ¿no? En Montevideo, sí, cerca de 18 y todo de julio. Excelente. Impecable. Bueno, Emilio, nuevamente muchas gracias, Jesús, muchas gracias, ha sido un placer esta charla, me encantó, se va a repetir. Seguramente vayan todos a seguirlo a Emilio ahí en Tiempo de Videojuegos, ok. Y a los shows y todo, que la verdad se cagan de risa un rato y aparte aprenden como aprendimos nosotros hoy. Nuevamente, gracias, amigos. Hemos llegado al final. Nos quedó la revista, sí, la revisaremos otro día, la revisaremos completa. Les agradecemos a todos por habernos acompañado, a toda la gente del chat. Los queremos un montón. Gran programa ponen acá. Bueno, buenísimo, el invitado que tenemos. A
alguien. Imposible sale mal. Y nada, vayan a ver lo que era. ¿Prendés ahora, Emilio? Media hora, calculate. Dale, listo. Así la vayan a seguir, así atentos que va a aprender. Bueno, muchas gracias a todos. Nos encontramos entonces la semana que viene. Chau, chau. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias.